Conocimiento en vida es el mayor homenaje que una sociedad puede rendir a aquellos que han dedicado y dedican su vida a trabajar por el bien común y a los que en el terreno deportivo han puesto números extraordinarios conjuntamente con una vida digna. Buenas tardes. El Cabildo Local, en la continuación del programa de actos y festejos en conmemoración de los 250 años de la fundación de nuestro pueblo, que se cumplieron el 3 de marzo, en este sábado 8 de marzo celebra dos actividades que de ordinario cada una de ellas se celebra de manera separada. El ceremonial de exaltación a nuevos inmortales del deporte y la entrega del escudo de la ciudad. El pasado 2013 correspondía celebrarse el ceremonial del deporte, pero los miembros del comité permanente, de común acuerdo con las autoridades municipales, decidieron posponer su celebración para que formara parte en este año 2014 de esta efemérides única que viviríamos los manilejos y que estamos viviendo en este 2014. Y como tenemos un año de atraso, vamos a comenzar nuestras actividades de hoy con este tercer ceremonial de exaltación a los inmortales del pabellón del deporte de la provincia Peravia. Y de inmediato llamamos a los miembros del comité permanente. Al honorable alcalde Nelson Camilo Landestoy, presidente del comité permanente. Al señor Wilson Manuel Guerrero Sánchez, secretario municipal y también secretario del comité permanente. El señor Jesús Ramón Báez Coste, vicepresidente del comité permanente. Señor Carlos Cerré, tesorero. A los señores miembros Rafael Omar Landestoy, Radamés Villar, Rafael Soto, Gregorio Sierra, Luis Manuel Hernández Germán y la señora Niurka Herrera. A comienzos de los años 80, tuve el privilegio de trabajar junto con él, formando dúo en la lectura de noticias, en un noticiario creado por el locutor vanilejo Luis Armando Asunción, Radio Reloj Nacional, para la emisora Radio Continental. Imaginen ustedes la emoción y el orgullo para un locutor de pueblo, como nos decían los de la capital, de sentarse a leer al lado de un hombre cuyo nombre ya estaba sólidamente escrito en la historia de la locución dominicana. Esa misma emoción, ese mismo orgullo, los revivo hoy. Damas y caballeros, el conductor de este tercer ceremonial del pabellón de la fama del deporte de la provincia Peravia, Juan Nova Ramírez. Muchas gracias. Señoras, señores, buenas tardes tengan todos. En especial, le prodigamos un afectuoso saludo a estos deportistas que serán elevados en este día hasta el escalón más alto de la gloria,
con su exaltación en este tercer ceremonial del deporte de la provincia Peravia. Ante todo, debemos saludar a nuestros invitados especiales. Debemos señalar al licenciado Melciades Franjul, diputado por la provincia Peravia, que está presente en esta ocasión. La licenciada Deyanira Soto, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Baní. Licenciada Liselot Arias, diputada por la provincia Peravia. Y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, siempre está con nosotros, el licenciado Luisín Mejía. A todos, bienvenidos y gracias. Queremos saludar a los miembros del Honorable Consejo Edilicio, que nos honran con su presencia y que están sentados como debe ser en el lugar que les han señalado. Para todos, un fraterno saludo. Ahora, señoras, señores, anunciamos el ritual de las banderas y el himno de este acto. Ordenamos a los abanderados colocar las banderas nacional y municipal. Las banderas fueron ya portadas por cadetes de la Policía Nacional. A continuación, señoras, señores, escucharemos la interpretación de El himno de los inmortales, notas escritas por el profesor Eduardo Montero y el licenciado Radamés Villar, musicalizada por Eduardo Montero. Escuchemos El himno de los inmortales. Nos bendicen
Los mandatos del Mesías dicen que se le debe dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros, para cumplir con esa encomienda, nos ponemos en manos del Todopoderoso, a quien rogamos nos ilumine y guíe en todo este recorrido. La invocación a nuestro Señor Jesucristo la realizará Monseñor Freddy de Jesús Bretón Martínez. He aceptado con mucho gusto venir a unirme al pueblo de Baní, regocijado en sus 250 años, saludando a todos los presentes, especialmente a las damas en su Día Internacional de la Mujer. Y como dije, me sumo al regocijo del pueblo de Baní, también en este acto esplendoroso en que se exalta para honra de Baní a muchos hijos e hijas de este pueblo. Oremos. Oh Dios, cuya misericordia no tiene límites y cuya bondad es un tesoro inagotable, te damos las gracias por los beneficios que has dispensado al pueblo de Baní, que has concedido a cada uno de nosotros. Imploramos ahora de tu bondad que no abandones la obra de tus manos, que sigas derramando bendiciones abundantes sobre nosotros y sobre cada uno, cada una de las personas que hoy serán honradas y distinguidas. Te lo pedimos a ti, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A todos nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias a Monseñor Freddy de Jesús Bretón Martínez por su participación y estas palabras. Luego de haber cumplido con el protocolo civil y la tradición de nuestra fe, dejamos formalmente iniciado el tercer ceremonial del Pabellón de los Inmortales del Deporte de la provincia Peravia. Primer ceremonial. Recordamos a René Domenech, Gregorio García Aglón, Rafael Landestoy, Carlos Macchini, Luisa Mañón, Manuel de Jesús Melo, Rafael Ortiz Celado, Manuel Vinicio Pimentel, Diógenes Pío de los Santos, Mario Melvin Soto, Rafael Soto
y Altagracia Zapata. Del segundo ceremonial, recordamos a Frank Alexis Cepeda, Niurka Herrera, Rafael B. Mejía, don Braulio Mejía Mejía, Ángel Darío Pimentel, Luis Pujols Toribio, Ramón Sánchez Opgío y Luis Manuel Suazo. Honor a quien honor merece. A continuación, solicitamos la presencia del señor Carlos Serret, tesorero del Comité Permanente, quien pedirá la presencia del ciudadano que está dedicado a este segmento del tercer ceremonial. Señoras y señores, don Carlos Serret. Bueno, primero antes de nada, vamos a felicitar a todas las damas que están aquí presentes. Desearle a todas un feliz día y a todo nuestro país, todas las bellas damas que nos engendraron. Gracias a todas por traernos a la vida. Bueno, estoy comisionado, estoy para anunciar el municipio distinguido en esta tercera dedicatoria del pabellón de los inmortales del deporte de la provincia Peravia. Subir aquí. Pedimos a los demás miembros del comité permanente subir para la entrega de este reconocimiento. Está dedicado a don Luis Mejía Castillo. Don Carlos va a leer la placa que corresponde al invitado para presidir estos actos, doctor Luis Mejía Castillo. Bueno. Qué buen padrote. Es mi compadre Henry. Luisín, ¿qué opina de ese padrote? Que Dios lo bendiga siempre. El Comité Permanente del Pabellón de los Inmortales del Deporte de la provincia Peravia otorga el presente reconocimiento al distinguido señor doctor Luis E. Mejía Castillo, a quien se ha dedicado el tercer ceremonial del Pabellón de los Inmortales del Deporte de esta provincia Peravia, dado en Baní, provincia Peravia, República Dominicana, los 8 días del mes de marzo del 2014, años del 250 años de la fundación de Baní, 170 de la independencia y 151 de la restauración. Señor Nelson Camilo Lentedor, presidente, y señor Wilson Guerrero, secretario. Me permití más rápido. A continuación, solicitamos al señor Nelson Camilo Clandestoy, presidente del Comité Permanente, nombrar al presidente de honor de este ceremonial. Oportuno es el momento para agradecer a Baní
y querido pueblo este homenaje por acciones que le corresponden a los hombres y las mujeres realizar en beneficio de los demás. Baní siempre se ha distinguido por encima de todos los pueblos de la República. Por eso Hosto dijo que Baní es una familia. Y Máximo Gómez, para decidir la guerra en Cuba, recibió una invitación de un malvado que le dijo: para decidir la suerte de España y Cuba, lo cito a un duelo. Y Máximo Gómez, que no pesaba 100 libras, le contestó: escoge el sitio y las armas, y le debo decir, ¿qué me puede a mí venir que a usted no le vaya? Muchas gracias. Y ahora, señoras, señores, el señor Nelson Camilo Landestoy, presidente del Comité Permanente, para nombrar al presidente de honor de este ceremonial. Señoras y señores, como presidente del Comité Permanente, anuncio que el presidente de honor de este tercer ceremonial de exaltación al pabellón de los inmortales del deporte de la provincia de Peravia lo es el señor Nelson Cerré, quien ha sido designado para actuar como fiel guardián y testigo de este acto de exaltación de los terceros deportistas exaltados a la inmortalidad. Gracias, recibo complacido, muy complacido, esta oportunidad que me han dado ustedes todos. Muchas gracias. Y exhorto para iniciar la conducción de este acto, le pido al señor moderador que comience el llamado de los deportistas a ser exaltados en estricto orden alfabético. Muchas gracias. Lanzador desde sus primeros años de juventud, fue un destacado competidor con el equipo juvenil Salinas de Puerto Hermoso. En el 1970 con el Aurora y de 1971 a 1973 con el representativo de Paya, para luego formar parte del tradicional equipo La Famosa. De 1983 a 1987 estuvo con el Imperial y aquí terminó su carrera como lanzador del béisbol amateur dominicano. A los 27 años, nació en 1954, comienza a desempeñarse como el extraordinario atleta que hoy reconocemos, el primer inmortal de Matagorda, y desde 1981 hasta 1989, forma parte de manera estelar como lanzador del equipo de softball de la región sur en los Juegos Nacionales celebrados en Barahona, San Pedro de Macorís, Moca y San Cristóbal. En 1985 ingresa al seleccionado nacional y participa en el Campeonato Panamericano de Softball en Medellín, Colombia. En 1986, en el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Panamá. En el 2000, en el Campeonato Panamericano en Hermosillo, México. En 1988, y como integrante del equipo Astro Boys de Toshiba, viaja a Guatemala y realiza una extraordinaria actuación. Durante 4 años, jugó como refuerzo en la Liga Especial de Softball de Venezuela. Ahora dedica todo su empeño en la formación de jóvenes para la práctica de softball y béisbol. He tenido la suerte
de ver algunas de sus magníficas actuaciones tanto fuera del país como en los grandes torneos celebrados en los Juegos Deportivos Militares y los torneos organizados por la Federación de Softball. Por sus logros deportivos a la inmortalidad en la provincia Peravia. José Armando Arias Mateo, escogido en softball. Bueno, Armando Arias es un jugador de softball de la República Dominicana cuya carrera uno se permite honrar, y estoy hablando no como vanilejo, no estoy hablando como conocido y amigo de Armando Arias, sino probablemente en la ocasión que me tocó ser la principal autoridad de este deporte en la República Dominicana y por momentos a nivel continental. Y lo digo porque fue Armando Arias uno de esos lanzadores que nos permitimos el lujo de poderlo utilizar y recomendarlo como lanzador refuerzo en determinados momentos en lo que se convirtió en la principal liga de softball de nuestra región, que fue la Liga Profesional de Venezuela. Quiero contarles a ustedes la historia cuando en un momento dado fuimos llamados por Jesús Uniaga, presidente de la Federación Venezolana de Softball, para pedir ayuda de República Dominicana. Y nosotros no vacilamos en tomar la decisión para enviar fundamentalmente a Manuel Vargas Torres y Armando Arias. Lo hizo aquí y lo hizo fuera del país. Y todavía en la postrimería de su carrera se decidió ser entrenador. Y hoy muchos jóvenes de la República Dominicana deben su trabajo a las enseñanzas de Armando Arias, jugador, entrenador y sobre todo buen ciudadano. Yo me honro en la época que estuve como presidente de la Federación Dominicana de Softball de tener un jugador de la estirpe y la calidad de Armando Arias. Armando Arias, acompañado por su edecán, profesora Ladis Arias, se dirige ahora a la mesa de la directiva del comité permanente. Armando, este comité encontró que por tus hazañas y logros te hacen merecedor de ser exaltado a la inmortalidad. En tu accionar en el ámbito deportivo te he llenado de gloria y por eso te exaltamos a la inmortalidad del deporte de la provincia de Peravia. Armando, este pergamino da fe su inmortalidad. Es que no tengo. Vida deportiva. El nuevo inmortal del deporte de Baní se dirige a los presentes desde el podium 2 y luego irá acompañado de su edecán a ocupar su lugar, su sitial en la gloria. Yo quiero dar primeramente gracias a Dios, que es el que todo lo puede, el que me dio condiciones físicas y me dio habilidades para yo ser un atleta de alto rendimiento. Quiero dar gracias al Comité Permanente de los Inmortales del Deporte de Baní por encontrar en mí los méritos suficientes para ser hoy exaltado lo que es la inmortalidad del deporte vanilejo. Quiero dar gracias, por supuesto, a mi familia.
que mucho tiempo le quité cada vez que tenía que competir o entrenar. Y ellos saben que siempre que lo hacía lo tenía presente. Gracias a todos los compañeros que jugaron conmigo, a los entrenadores, dirigentes, al presidente de la Federación Dominicana de Softball en ese tiempo, hoy presidente del Comité Olímpico Dominicano, que está aquí con nosotros, el licenciado Luis Mejía, que fue muy valiosa la ayuda que me dio. El Comité Permanente de los Inmortales Deportes de aquí, de esta provincia, puede estar en plena seguridad, que le voy a estar eternamente agradecido por escogerme. Muchas gracias. José Armando Arias, inmortal del deporte. Terminaba el año 1963. Nació un 31 de diciembre en Villa Sombrero, nuestro inmortal en béisbol aficionado, en el que comenzó en 1982 y ya en 1983 forma parte del equipo nacional que participó en el Campeonato Mundial Juvenil celebrado en Canadá. En 1989, como miembro del Combinado del Ejército Nacional, participa en el Torneo Panamericano de Clubes Campeones que se celebró en Venezuela. En 1996 logra medalla de plata en el Campeonato Mundial de Clubes en Villahermosa, México. Tuvo tres destacadas actuaciones en el año 1998, en el Mundial de Béisbol en Managua, Nicaragua, como jugador y coach de la selección nacional en Italia y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo, Venezuela. En 1985 integra la selección de la región sur en los Juegos Nacionales en Moca y en 1987 en los celebrados en San Cristóbal. Desde 1985 ingresa al equipo de la Policía Nacional para las competencias en los Juegos Deportivos Militares y en 1999 pasa a dirigirlo, logrando la tercera posición en el evento de ese año. Esa misma posición la consigue con el equipo Salinas de Puerto Hermoso en la Liga Nacional de Béisbol, Ricardo Carty. En este tercer ceremonial de exaltación de nuevos inmortales del deporte de la provincia Peravia, Johnny Luis Ortiz Guerrero. Es un gran honor conversar con respecto al currículo de Johnny Ortiz Guerrero, la cual jugó para mí en el equipo estrella de Mario Melvin Soto y luego en la Liga Campesina, oriundo de su comunidad, la cual él reside. Johnny Guerrero es un muchacho que se inició con mucho talento, jugó en el béisbol de las Fuerzas Armadas, fue selección varios años de nuestro país, la cual puedo decir que Johnny Guerrero es un muchacho que significó mucho y significa mucho en su época cuando era un beisbolista activo. Johnny Luis Ortiz Guerrero, acompañado de su edecán Abad Santana, se acerca a la mesa de la directiva del Comité Permanente. Johnny, este comité de selección encontró que por tus logros y hazañas en el deporte te hacen merecedor de ser exaltado a la inmortalidad. En tu accionar deportivo te ha llenado de gloria y de mérito. Por eso te exaltamos a la inmortalidad del deporte de la provincia de Peravia. El presidente del Comité Permanente colocará el botón distintivo de los inmortales en el pecho de Johnny Ortiz. Gracias.
Johnny, este pergamino da fe, su exaltación al Comité Deportivo. Muchas gracias. Johnny Luis Ortiz Guerrero, inmortal del deporte. El nuevo inmortal del deporte de Baní va al podio número 2, dirá algunas palabras y luego vendrá a ocupar su sitial en la gloria, siempre acompañado de su edecán. Primeramente debo saludar a todas las personas que se encuentran presentes y doy gracias a Dios y al Comité Permanente de los Inmortales de Deporte de esta provincia por haberme elegido a recibir este galardón, el cual me siento muy satisfecho y muy feliz. Debo darle las gracias también a todos aquellos dirigentes que estuvieron conmigo desde mi niñez practicando el béisbol. También debo darle las gracias a mi familia, que se sacrificó mucho cuando yo tenía que hacer. Tenía que hacer esos viajes y dejarlos solos a ellos. Siempre con Dios por delante. Gracias de corazón. Johnny Luis Ortiz Guerrero, inmortal del deporte. Es uno de los más grandes competidores de las artes marciales de República Dominicana. Se graduó de cinturón negro primer dan en el Instituto John Ree de Taekwondo de Washington, Estados Unidos, a principios de los años 70. Y en 1975 era el número 2 del ranking mundial de karate profesional en la categoría superligero de la World All Style Karate Organization, y en ese mismo año participó en un documental sobre artes marciales dedicado a Bruce Lee. Es el fundador del Instituto Dominicano de Taekwondo. En 1977 y en 1978 participa en los campeonatos mundiales celebrados en Tokio, Japón, y en Oklahoma, Estados Unidos. En 1979 se corona campeón en el torneo Norte, Centroamericano y del Caribe, celebrado en San Juan de Puerto Rico. Y en 1981 compite en el Campeonato Abierto de Montreal, Canadá. Es miembro del Salón de la Fama de Taekwondo de Estados Unidos desde el año 2007. Además de ser el primer dominicano en obtener cinturón séptimo y octavo dan de manos del fundador de la disciplina, es vicepresidente de la Unified International Taekwondo desde el año 2013, elegido por el GM Kwang Sung K9, cinturón negro séptimo y octavo dan UIT-ITF, certificado por el general Choi Hong-hee en 1995 y por el GM Kwang Sung Wang en el año 2003. Es gloria del deporte dominicano desde el año 2001, reconocido por el Ministerio de Deportes. Y ahora, a los 60 años de su nacimiento, Baní, su lar nativo, lo reconoce como un inmortal. Norberto Rafael Puello Pérez, escogido en karate, taekwondo. Es un honor hablar de Norberto Puello. Norberto Puello ha sido un triunfador, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista profesional, porque alcanzó los máximos honores que se puede lograr en el área de taekwondo, siendo escogido recientemente, hace aproximadamente una semana, el vicepresidente del UNAI, de la Federación Unidos de Taekwondo a nivel mundial, con el maestro Kwang Sung Wang, ostentando el grado de noveno grado y siendo representante para América Latina y el Caribe. Norberto Puello tiene aproximadamente 45 años practicando artes marciales.
y desde que comenzó su carrera hemos estado vinculados y hemos participado en más de 150 torneos a nivel internacional. Norberto Puello llegó a ser campeón latinoamericano y del Caribe, subcampeón mundial de taekwondo en Oklahoma City en el año 1978, donde estuvo frente a Chuck Norris conjuntamente con el equipo dominicano. Estuvo cuando vino Bruce Lee en el año 1970 en la tarima donde él realizó sus exhibiciones aquí en la capital de la República. Y fuera de eso, participó en una serie de torneos, siendo campeón en casi todo ello. Una de las razones fundamentales era la fuerza y la disciplina que tenía Norberto. Norberto, cada vez que iba a un torneo, todo el mundo lo quería escoger porque era el más flaco del grupo. Pero resultaba que encontraba con un flaco sumamente explosivo, con una técnica propia que él creó a base de patadas en el aire. Por tanto, tuvo una destacada participación y una actuación extraordinaria. Pero no solamente llevó eso en el plano desde el punto de vista de las artes marciales, sino que conjuntamente se graduó de odontólogo y durante cerca aproximadamente 25 años estuvo vinculado con la Asociación Odontológica. Y cuando se decidió hace aproximadamente un año ser candidato para ser elegido a la presidencia, fue escogido por unanimidad. Por tanto, en Norberto Puello tenemos un ciudadano deportivo y profesional que honra a nuestro querido pueblo de Baní, de la cual nos sentimos sumamente orgullosos. Acompañado de su edecán, Sócrates Puello, Norberto se presenta ante la mesa de la directiva del comité permanente. Norberto, este comité de elección encontró que por tus hazañas y logros en el deporte te hacen merecedor de ser exaltado a la inmortalidad en este día. En tu accional deportivo te ha llenado de gloria. Por eso hoy el Comité de los Inmortales del Pabellón de la Fama de la provincia de Peravia te lleva a la inmortalidad. El señor Landestoy procede a colocar el botón de los inmortales en el pecho de Norberto Rafael Puello. Norberto, este pergamino da fe, su exaltación a la inmortalidad deportiva. Muchas gracias. Y ahora el nuevo inmortal del deporte de Baní se dirige a los presentes en el podio número 2. Luego procederá a ocupar su sitial en el sillón de la gloria. Buenas tardes, un placer. Muchas felicitaciones a todas las damas. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, el ser más amado sobre la tierra. Agradezco al Comité Permanente de los Exaltados al Deporte de este pueblo que me vio nacer y quiero agradecer el que parte de lo que hoy en día soy en Taekwondo lo debo específicamente a una persona de primera intención, porque fue mi guía en lo que he desarrollado en el taekwondo y del taekwondo he aprendido a ser mejor padre, mejor esposo, mejor profesional y mejor persona. Realmente el taekwondo es una forma de vivir y quien me guió a ese camino es mi querido primo hermano Sócrates Puello. Sin dinero no se puede vivir, aunque con dinero o con mucho dinero tampoco. Pero soy la Bello, viuda Puello, cuando yo no podía pagar la cuota, porque me faltaban 3 y 4 pesos para alcanzar 10, que era la cuota, esa gran abuela, que Dios la tenga en gloria,
hizo que hoy seamos y que hayamos alcanzado la gloria en el taekwondo. Agradezco al comité, a mis hijos, a mi nieta que está conmigo aquí hoy, y a todos los que, como el señor Serret de Baní, estuvieron o tienen y han tenido la confianza de que sus hijos hayan sido guiados por nosotros, así como la gran mayoría de los instructores que tiene Baní han sido y fueron y podrían seguir siendo guiados por nosotros. Quiero de esta manera decir, para finalizar, que cuando somos deportistas tenemos una vida útil, pero cuando nos unimos a la ciencia tenemos para siempre el sendero del bien. Un buen deportista tiene su vida útil, pero si somos alguien dentro de la ciencia, si hemos estudiado, si nos mantenemos firmes en este propósito, podemos ser y mantenernos hasta la posteridad de nuestras vidas, porque realmente no todo es el deporte hasta unos años. Luego tenemos el entrenamiento físico, tenemos los estudios y tenemos el trabajo. Y tenemos lo primero, lo último y todo, la familia. Muchas gracias. Norberto Rafael Cuello Pérez, inmortal del deporte. Podrá estar inscrito en el registro de los nacidos en Nueva York en el año 1937. Pero ni esa ciudad, ni tampoco Puerto Rico, pueden hablar de él ni quererlo como lo hacemos los manilejos, porque con nosotros vive hace más de 50 años y por eso en el año 2006 lo declaramos como hijo adoptivo del municipio de Baní para que no haya reclamación. Aquí fundó Aperavia Industrial, una empresa que ha sido soporte económico de innumerables familias de banilejos que allí trabajan, además de ser una de las primeras empresas del país con su reconocida marca, la famosa líder del mercado nacional. Desde 1970 ha sido un gran miembro del deporte, mecenas por demás y de las sanas actividades de la juventud. El equipo de béisbol La Famosa, gran representante y competidor en todo el país, representando a Baní, recibió su respaldo económico durante todos los años que se mantuvo activo. El segundo ceremonial de exaltación de los inmortales del deporte fue dedicado a él, y en este tercer ceremonial se le entroniza en el pabellón de la fama por su labor altruista. Tenemos una interesante sustitución porque vino el nieto a recibir ese logro de su abuelo. El logro del ingeniero Roberto Serrano Oms lo va a recibir hoy su nieto Pablo Roberto de los Santos. ¿Qué tal? Le habla el profesor Opilson Suazo, dirigente deportivo por más de 50 años en esta provincia, la cual voy a hablar de una persona que es merecedora por su gran aporte que ha hecho para la masificación y funcionamiento de los deportes en todas las disciplinas de Baní. Es nada más y nada menos que don Roberto Serrano, de Peravia Industrial La Famosa, la cual ha hecho un grandísimo trabajo en todas las disciplinas organizadas en esta provincia. Pero más aún, doy fe y testimonio porque en la Liga Interbarrial, la cual yo presido, durante más de 20 años, ha hecho sus grandes aportes para que la juventud, la niñez y la juventud de esta provincia, de todos los barrios de Baní, se masifiquen y se desarrollen en los deportes. Por eso, soy testigo de que ha sido una buena selección, dignos para la exaltación de los deportes inmortales en la provincia de Peravia. Escogido como propulsor de los deportes,
representado en la ocasión por su nieto Pablo Roberto de los Santos, viene a la mesa principal con su edecán, la señora Ángela Pimentel de Serrano. Tu abuelo, por sus aportes económicos al deporte en esta provincia, le hacen merecedor de ser exaltado como propulsor de toda disciplina a la inmortalidad. Don Roberto, por ser el padrino de toda la disciplina deportiva de nuestra provincia Peravia, por eso mérito alcanzado, hoy el Comité de los Inmortales del Pabellón de la Fama de la provincia de Peravia lo lleva a la inmortalidad. Y ahora la colocación del botón de la inmortalidad en el pecho del nieto de don Roberto. Para tu abuelo, este pergamino lo exalta a la inmortalidad deportiva por todo su mérito y su logro. Muchas gracias. Ingeniero Roberto Serrano Oms, inmortal del deporte. Y ahora la presencia del nieto en el podio número 2 para agradecer la distinción. Buenas tardes. Antes quisiera felicitar a todas las mujeres por su día. Para mí es un tremendo orgullo estar aquí arriba frente a ustedes, representando a mi abuelo, el señor Roberto Serrano. Y tanto como es un orgullo para mí estar parado aquí en su nombre, es un orgullo para él recibir esta exaltación. Mi abuelo es un fiel creyente y propulsor del deporte y la educación. Para él, el deporte, el desarrollo físico y mental de todo individuo va de la mano del desarrollo de los pueblos. Siempre se ha apoyado el deporte para ayudar a mantener una sociedad sana y alejada de los malos hábitos, enfocada en el crecimiento de los valores. Este ejemplo que hemos visto de él, el cual conjuga con su trabajo tesonero y honesto, nos deja como legado a las generaciones por venir que todo se puede lograr en la vida siempre y cuando se haga con amor, dedicación y responsabilidad. Peravia, tierra de grandes hombres y mujeres, está rebosante de felicidad al ver condecorados aquellos que con un granito de arena hacen una comunidad mejor. Me hago su portavoz y aprovecho esta oportunidad para felicitar al Comité Permanente del Pabellón de los Inmortales del Deporte de la provincia de Peravia y a todos sus distinguidos miembros por la maravillosa labor que realizan, logrando mantener vivo el espíritu deportivo en las vidas de los habitantes de nuestra querida provincia de Peravia. Me retiro en nombre de mi abuelo, el señor Roberto Serrano, la familia Serrano y en el mío propio. Nuestros más profundos agradecimientos. Muchas gracias. Ingeniero Roberto Serrano Oms, inmortal del deporte. Con tan solo 17 años de edad, este nativo de Nizao fue firmado para el béisbol profesional de los Estados Unidos por los Padres de San Diego, siendo asignado al Spokane Indians Northwest League, clasificación AA. Fue subido a las Grandes Ligas en 1985 y durante 13 temporadas militó con los equipos Rancheros de Texas, Indios de Cleveland, Azulejos de Toronto, Cerveceros de Milwaukee, Diamondbacks de Arizona
y Metros de Nueva York. Al finalizar su labor en el béisbol de las ligas mayores de los Estados Unidos, participó en la Liga Independiente en 1999 con el Atlantic City Surf League y desde el año 2000 hasta el 2002 en la Liga Mexicana con los Tigres de Quintana Roo, los Cafetaleros de Córdoba, los Olmecas de Tabasco y Vaqueros de Laguna. También estuvo accionando en el béisbol asiático en Taiwán, Corea del Sur y Japón. Durante 20 temporadas fue uno de los grandes lanzadores del béisbol profesional de nuestro país, participando con los Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales y Azucareros del Este. En 10 temporadas con el Licey, tuvo una extraordinaria efectividad de 2.96. Representando a República Dominicana en 8 series del Caribe, ponchó a 35 bateadores. Actualmente es coach de picheo en la organización de los Medias Blancas de Chicago. Por su destacada labor en el béisbol profesional, es llevado a la inmortalidad deportiva de la provincia Peravia. Escogido en béisbol profesional, Efraín Antonio Valdés. De nuestro hermano Efraín Valdés es para nosotros un verdadero orgullo, un verdadero honor. Transitar por lo que fue su vida personal, su carrera, es para nosotros una verdadera satisfacción. Porque podríamos decir que desde temprana edad se inclinó siempre por el béisbol. Incluso yo recuerdo que mamá siempre peleaba con él porque le dejaba la comida y mamá, se me va a enfermar ese muchacho, se iba para el play. Los otros compañeros le llevaban el uniforme porque salía directamente de la escuela hacia el play. Tenía siempre en su mente, eso siempre lo tuvo en su mente, que él iba a ser grande, que él iba a llegar a ser profesional. Antes de ser firmado, jugando en la Liga del Primo Macorís de béisbol, que funcionaba en la zona de Juan Barón y aquí en Nizao, podemos decir que uno de los outs más difíciles antes de ser pitcher era el de él, porque era un bateador sumamente fino. Efraín, hermano querido, toda nuestra familia, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros amigos, se sienten altamente orgullosos de ti por poner en alto el nombre de nuestra familia, el nombre de nuestro país. Muchas gracias, te queremos de corazón, hermano. El nuevo inmortal, acompañado por su edecán, Braudery Valdés, se acerca a la mesa principal. La directiva del comité le reconoce a continuación. Efraín, este comité de selección encontró que por tus hazañas y logros en el deporte te hacen merecedor de ser exaltado a la inmortalidad. En tu accional deportivo te han llenado de gloria y mérito. Por eso, el comité permanente de la inmortalidad de los deportistas de la provincia de Peravia te exaltamos hoy a la inmortalidad. El presidente del comité permanente, Nelson Landestoy, procede a continuación a colocar en el pecho de Efraín Valdés el botón de la inmortalidad. Felicidades. Este pergamino da fe a su exaltación a la inmortalidad deportiva. Usted se lo merece. El nuevo inmortal del deporte en Baní se dirige a los presentes en el podio número 2 y luego ocupará su sitial en la gloria.
Muchas gracias al Comité Permanente de los Inmortales por su escogencia. Para mí ha sido un orgullo aquí en la provincia de Peravia por ser en el profesionalismo uno de los inmortales por el cual ha sido escogido. Le doy gracias también al primer equipo que me ayudó en la Liga de la República Dominicana en el invierno por darme la oportunidad de abrirse los pasos o los caminos, como decimos, para ser lo que he sido hoy. Gracias a mi familia, gracias a mi mamá, la cual dijo el hermano mío, Raúl, que yo le dejaba la comida en el caldero y me iba al play. Yo creo que eso fue uno de los esfuerzos más grandes que puede hacer un deportista. Dejarla de comer para irse a un terreno. Yo felicito también a mi compañero, lo cual han sido exaltados en el día de hoy, que es muy importante esto. Y volver atrás, perdón, gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi padre, que Dios lo tenga en gloria, que fue mi gran precursor, el empuje que me ayudó. Porque recuerdo siempre una palabra que él decía: mientras tu brazo pueda tirar una pelota bajón, tú puedes seguir pichando. Gracias. Y tal fue así que él falleció el 24 de abril del 2004. Y lamentablemente ese fue mi último año. No pude seguir, tal vez porque no tuve ese mismo empuje. Y también que dije, ya no, ¿para qué? Si puedo tener otra oportunidad, sea como instructor, el cual estoy ahora. Y empecé con los Padres de San Diego. Y estoy ahora con Chicago White Sox, que también le doy la gracia a esa organización que me están abriendo paso como instructor. También quiero darle la gracia a los managers que tanto como amateur como profesional también me dieron oportunidades para seguir en el profesionalismo y seguir haciendo un trabajo el cual en estos momentos ha sido meritorio. Gracias y gracias a ustedes por su presencia y por apoyarme como fanático en toda mi carrera. Gracias. Efraín Antonio Valdés, inmortal. Pedimos a todos los presentes tributar un aplauso de pie a los terceros inmortales del pabellón de los deportes de la provincia Peravia. Instalados ya los miembros del pabellón de los inmortales del deporte de la provincia Peravia, corresponde entonces darles la bienvenida oficial al presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Peravia, señor Rafael Soto. Buenas tardes a todos los presentes en esta tarde. Nosotros, Juan Nova, vamos a brindar por los exaltados de este tercer ceremonial. Hoy queremos brindar de manera simbólica por los nuevos inmortales, quienes se integran a la gloria deportiva de la provincia de Peravia. Brindemos por estos nuevos inmortales, quienes por su dedicación y entrega al deporte hoy cosechan un reconocimiento de su pueblo. Brindemos por nuestros conciudadanos distinguidos, amantes de la más sana de las actividades de la sociedad.
Brindemos por los inmortales. Y ahora, señoras, señores, el presidente de honor procederá a la certificación oficial de este ceremonial. Actuando hoy, como ha sido como presidente de honor de este ceremonial del pabellón de los inmortales del deporte de la provincia de Peravia, certifico que este comité permanente ha cumplido con las reglamentaciones expresas para las escogencias de los nuevos inmortales. Certifico que las nominaciones y exaltaciones se realizaron en forma correcta y proclamo el final de este acto de exaltación. Muchas gracias y felicidades a todas las damas. Señoras y señores, ahora escuchemos la exhortación del presidente del Comité Permanente. Presidente de honor, por favor. El Comité Permanente del Pabellón de los Inmortales del Deporte de la provincia de Peravia otorga al presidente reconocimiento al señor Nelson Cerré por haber sido escogido presidente de honor en este tercer ceremonial del pabellón de los inmortales del deporte de la provincia de Peravia, dado en Baní, provincia de Peravia, a los 8 días del mes de marzo del año 2014, año 250 de la fundación de Baní, 170 de la de independencia y 151 de la restauración. Firmado Wilson Guerrero, secretario, Nelson Landestoy, presidente. Gracias, gracias. No se retire, señor presidente del Comité Permanente. Vienen las palabras, exhortación del presidente del Comité Permanente, Nelson Landestoy. Señores miembros del Comité Permanente del Pabellón de los Inmortales de la provincia de Peravia, señores exaltados, señor presidente de honor, público presente, nosotros, como presidente de los inmortales del pabellón de los inmortales de la provincia de Peravia, queremos exhortar a la juventud vanileja, a la juventud peraviana, que estas personas que han sido exaltadas tanto en el primer ceremonial como en el segundo, como en este tercer ceremonial, son gente con mérito suficiente en su accionar deportivo y en su vida privada. Este comité, que fue creada por un grupo de deportistas de nuestra provincia, mirando que había que resaltar los hombres meritorios, en este caso del deporte, nos formamos y se formó el Comité Permanente de los Inmortales del Deporte de la provincia de Peravia. Todo esto para estimular
a las nuevas generaciones. Por eso estamos aquí hoy y nos sentimos agradecidos. Y en nombre de todos los miembros del comité, le doy la gracia al pueblo de Baní por este respaldo y ratificar a los nuevos exaltados que en su vida sigan dando ejemplo a esta generación que estamos a punto de perder. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Queremos expresar a nombre del Comité Permanente nuestra gratitud al Honorable Consejo Edilicio. Destacamos a las personas que tuvieron que ver con la decoración: don Felipe Prandi y su equipo, Sonido Granazzi Pimentel. Destacar también el trabajo en la organización de protocolo a la señora Ingrid García Molina y sus colaboradores. En la grabación, a Cristian Video, al Departamento de Relaciones Públicas, dirigido por la señora Judith Darien Peguero, por todos sus esfuerzos desplegados. A Luis Manuel Germán, Rafael Soto, Wilson Guerrero, como parte del equipo que acompañó al licenciado Jesús Ramón Báez en el montaje general de este acto. A todos y a todas, gracias y muchas bendiciones. El himno de los inmortales, por favor.